En los Pirineos centrales se levanta, majestuoso, con sus 3.355 metros de altitud, el espectacular macizo calcáreo de Monte Perdido o Treserols, como se ha llamado por los habitantes de un amplio territorio que se extiende por su vertiente sur. A lo largo de la historia, Treserols se ha convertido en el punto de referencia de un gran valle alto aragonés, Sobrarbe, cuyo eje central y natural lo configura la cuenca hidrográfica del Cinca. En su parte más occidental, el Valle de Broto abre sus puertas al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que con una superficie de 15.709 hectáreas, alberga uno de los parajes más espectaculares de las montañas europeas. Integrado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se abre la monumental brecha del Cañón de Añísculo. Aquí, el río, en su lucha constante con la montaña, ha logrado esculpir en ella caprichosas figuras, abrir cuevas profundas y grandes tajos, por los que el agua se despeña furiosamente en bellísimas cascadas. Al otro lado de Monte Perdido se abre el Valle de Pineta, configurando un circo cerrado por paredes de más de 1.000 metros de altura, por las que caen una docena de cascadas, incluido el propio río Cinca. La cara norte de Monte Perdido alberga uno de los conjuntos glaciares mejor conservados de los Pirineos. La cabecera del Valle de Chistau reposa a las faldas del Possets. Viadós y Tavernés constituyen unos paradisíacos y desconocidos rincones que en la época estival reúnen multitud de jóvenes. Más al sur se levanta el macizo de Cotiella. Ocupando el fondo de un antiguo circo glaciar, el visitante puede disfrutar de uno de los rincones más bellos y legendarios del valle, el Ibón de la Basa de la Mora o Ibón de Plan. En las estribaciones del macizo de Cotiella, la Sierra Ferrera se prolonga hasta Peña Montañesa, que se hace visible desde casi todos los puntos de Sobrarbe. Frente a Peña Montañesa, el gran sinclinal colgado de Castillo Mayor es uno de los mejores miradores sobre el macizo de Monte Perdido. La garganta de Escuaín, que recoge en los profundos cañones del río Llaga las aguas procedentes de la Sierra de las Tres Marías, es una de las zonas más recónditas del Valle de Puertolas. Las singularidades geológicas y la diversidad de climas que se dan en Sobrarbe conforman un fabuloso mosaico de ecosistemas. Este territorio se convierte así en una escuela de geología única en el mundo, por lo que numerosos investigadores y alumnos de diferentes universidades visitan este territorio. En Sobrarbe, la naturaleza reserva al visitante múltiples sorpresas en cualquier época del año. El macizo de las Tres Sorores o Monte Perdido integra un paisaje excepcional compuesto por pastizales, canchales, lagos, grutas, montañas y bosques. Esto lo convierte en un verdadero museo botánico con numerosas especies endémicas, es decir, plantas exclusivas del Pirineo. En primavera y en otoño, una gran variedad de setas aflora en la espesura de los bosques. La fauna salvaje está presente ocupando los diferentes hábitats del macizo. Sarrios, marmotas, pequeños mamíferos, reptiles, insectos y todo tipo de pájaros comparten el espacio con urogallos, tritones, alimoches, ardillas, buitres, águilas reales. Una variada fauna cuya especie emblemática es el quebrantahuesos, la única ave osteófaga del planeta y que tiene en Sobrarbe la mayor población de Europa. Los orígenes de Sobrarbe también profundizan en el mundo legendario.
La leyenda está presente en el propio nombre de Tresserols o Tres Sorores, que nos habla de tres jóvenes hermanas que sufrieron la maldición por su apostasía, siendo sepultadas por un gran montón de rocas que formaron tres imponentes cimas. Son muchos los núcleos que ofrecen su arte y patrimonio a todos aquellos visitantes ávidos por sumergirse en la historia. Desde el bien conservado Dolmen de Tella, numerosas construcciones nos remontan a un rico pasado histórico. En Sobrarbe abunda el románico. La pétrea austeridad de sus formas se funde en el paisaje, destacando allí donde éste se hace más majestuoso. San Vicente de la Buerda es un ejemplo de cultura plasmada en monumentos levantados hace varios siglos. En la demarcación de Toledo de la Nata se halla la iglesia de San Juan, un bello ejemplar del románico, con cabecera absidial trebolada y decorada bajo tradición ornamental lombarda. La villa de Ainsa, declarada monumento de interés histórico-artístico, está cargada de historia y tradición. Conjunto medieval admirable que nos traslada armoniosamente en el tiempo. Este rico patrimonio artístico y cultural tiene su máximo esplendor en la Plaza Mayor, una de las más bellas y de más carácter entre las originadas en la Edad Media. En Sobrarbe, la cultura, la tradición y la fiesta están íntimamente ligadas. Romerías en primavera, fiestas patronales en verano y otoño y los carnavales en invierno conservan todavía antiguas tradiciones que dan color al calendario de estos valles. Hoy, el descenso de la madera es una fiesta con vocación comarcal, que pone en contacto al Sobrarbe con la vieja ruta del río y con unas técnicas de trabajo tradicionales. En el mes de septiembre, los años impares, en Ainsa se celebra la fiesta de la Morisma, una representación teatral de las luchas de moros y cristianos. Los ritos ancestrales, el bullicio veraniego, los tradicionales paloteaus, las romerías seculares y todas las manifestaciones festivas están impregnadas del carácter generoso de las gentes, que siempre tienen una puerta abierta para ofrecerte un bocado y un buen trago de vino. Hay que hacer un alto para descubrir cada rincón del Sobrarbe, la disparidad de sus paisajes y la forma de vida de sus gentes. Gentes acogedoras y hospitalarias que abren sus puertas al visitante. Fruto de una concienciación colectiva por la valorización de su patrimonio, en Sobrarbe se han creado diferentes museos que muestran la historia, la naturaleza y las formas de vida de sus gentes. Sobrarbe es el escenario ideal para las actividades turísticas más aventureras, en las que la sorpresa y la emoción nos reconcilian a cada paso con nuestra condición de seres vivos, sensibles e inmersos en un mundo natural, salvaje y hermoso. El paisaje invita al visitante a inmiscuirse en él, respetando el entorno para gozar de su belleza. Además de los deportes convencionales, la abrupta orografía de sus montañas hace posible la práctica de numerosas especialidades deportivas de aventura. Desde el placer de caminar sin prisas o penetrar en el mundo fantástico que hay bajo nuestros pies, hasta intentar tocar el cielo escalando verticales aristas o surcando los aires, el espíritu aventurero puede encontrar su satisfacción en Sobrarbe. Desde las tempestuosas e inquietantes corrientes de los ríos pirenaicos hasta las reposadas aguas de los embalses, Sobrarbe dispone de una amplia oferta de actividades deportivas. Las aguas bravas de estos ríos, sobre todo en los deshielos primaverales o mayencos, son una tentación para la práctica del rafting y otros deportes de aventura. Dejarse envolver por el ambiente rural y pastoril, o sentir el cariño de unas gentes que ofrecen generosamente el fruto de su trabajo, es el encanto que tiene el turismo en el medio rural. La calidad de los pequeños y acogedores hoteles familiares, del turismo rural, de los campings o de los refugios de montaña, sorprende a quienes los eligen.
Sobrarbe ofrece una exquisita gastronomía que tiene como base carnes de ganados selectos que pastan en sus montañas, quesos elaborados artesanalmente con su leche o setas recogidas en los frondosos bosques. El fruto de esta conducta abierta y acogedora queda expresado en los tradicionales fogones que brinda el corazón de esta comarca de ensueño. En todas las estaciones del año, Sobrarbe muestra unos especiales atractivos para el visitante. Primavera y otoño ofrecen sus luces y sombras, dando unas tonalidades a la montaña que estimulan los sentidos y dejan una impronta de retorno a aquel que ha vivido esos mágicos momentos. El visitante se encuentra a gusto entre las moles pirenaicas, ya que Sobrarbe no solo es una tierra para ser visitada por montañeros o andarines infatigables. Sobrarbe se ofrece al curioso con su arquitectura, con su paisaje, con la cultura milenaria de sus leyendas, con sus festejos, al deportista de toda índole que puede pasear por senderos, practicar todo tipo de deportes de aventura acompañado de expertos guías. Ofrece con generosidad una serie de sorpresas que convierten la estancia en una grata experiencia y después en un maravilloso recuerdo. Sobrarbe propone y el visitante dispone. Estos valles, montañas y ríos configuran Sobrarbe, un espacio acogedor que aguarda al visitante para entablar una amistad perdurable.